Vamos a ver, ¿en qué momento ha pasado esto? Si yo solo le iba a dar un poquito, una agüita, porque tenía el frigorífico ya vacío, y digo, bueno, pues voy a ir baldita por baldita, poquito a poco, una cosa ligerita, y me he puesto a desmontar cosas, a limpiarlo todo, limpiar bandeja. Todavía tengo que limpiar esta puerta. Eso ya está limpito. Pero digo yo, si yo nada más que iba a dar un poquito así, por encima, de verdad. Y la que tengo aquí liada esta mañana. Yo que quería, ¿ves? Los trapos por ahí. Yo que quería hoy tomarme el día así de descanso, de limpieza. Pues nada, se ha complicado todo. Aquí tengo la cremita de calabacín a medio hacer. Tengo que triturarlo esto con aquello. Y ya está, aquí me tenéis la cocina. De zafarrancho de combate. Aquí no se para. Aquí no se para. Esto ya está limpito. Ahora cogeré y lo secaré. Tengo que limpiar todo aquello. La puerta, colocar. En fin. Locura máxima. Esto no se para en las casas, ¿eh? No se para. A triturar la crema y mira, ha saltado el cristal y ya no me atrevo, la he lavado ya, no me atrevo porque está así como con que se ve que se ha roto el cristal. Estaba un poquillo calentilla, pero aún no estaba tan caliente y se ha partido, así que estoy con la trituradora de mano chiquitilla, que eso es la muerte a pellizco. Ay. Pues nada, ahora hay que comprarse otro vaso de este. Muchas veces he pensado comprarme un robot de cocina. Las que tengáis robots de cocina, ¿merece la pena? Porque yo no sé cuántos vasos de estos me he comprado yo en mi vida. Por lo menos 5 o 6. Porque estos se parten de estos. De aquí se rompen, del cristal. En fin. Sigo triturando la crema. Y para colmo se me ha olvidado que no tengo nata. Así que tendré que ir a por nata. ¡Qué día! ¡Qué día! ¡Llevo hoy! Bueno, ya tengo toda la casa limpia. Ahora me voy a duchar. Voy a guardar la fregona. Ay, llevo toda la mañana, que hoy quería estar tranquilita. Este armario también lo tengo que arreglar. Pero bueno, es otro día. Hoy no. ¡Qué de cosa! ¡Dios mío! Pues eso, llevo toda la mañana. Que hoy la quería tomar con tranquilidad. Quería hoy, ya ves. Tengo aquí la cámara, tengo la cámara porque tengo el cargador cargando. Y hoy me voy a sacar yo mi mando para ver un reality, el amor es ciego, en Estados Unidos. Pero no me ha dado tiempo, en fin. He limpiado toda la casa, la he recogido, en fin, lo de siempre, lo de todos los días, los baños. Que tengo yo que hablar muy seriamente con mis chicos. Porque esto no puede ser. En fin, que tienen que cuidar un poquito más los baños. Que yo no soy Maguibe. Y nada, yo ahora me voy a duchar también, que ya me toca a mí. Y ya está, y luego ya pues recogeré a Bruno. Y ya hoy no sé lo que haremos, hoy viernes. No sé si compraremos alguna pizzita. Y comeremos, porque los viernes suelen ser viernes de pizza. Así que chicas, voy a terminar de hacer pollo al curry, que no tiene nada. Pollo con sal, pimienta, curry, y luego le echo un poquito de vino blanco. Y la cremita, que no me ha quedado allá hoy, porque no tengo nata. Ay, no sé si llegarme luego a comprar nata o la dejo así ya más sana. En fin, que me voy a la ducha.
Bueno, ya no doy mala tabarra. Ya he recogido todos los platos y demás que ha salido de la comida. Ahí tengo la cremita y el pollo al curry, que también ya está listo. Luego le doy otro golpecito de calor para que la salsa se espese un poquito más. Y de aquí tengo el escurridor, que lo tengo aquí con detergente de la vajilla para los platos, y vinagre blanco lo tengo aquí en remojo para que se desinfecte bien y demás, porque ya sabes que estas cosas, como están en contacto con el agua, pues se le pone cosillas negras feas. En fin, aquí lo tengo, aquí en remojo lo voy a dejar. Cuando ya venga de coger a Bruno, pues ya lo terminaré de limpiar. Quiero buscar un escurreplatos de estos bonito, en color así negro y madera, que vaya con la decoración aquí de la casa. Estuve el otro día en una tienda, hace ya un mes o así, en una tienda que hay aquí de un bazar chino, que tiene unas cosas muy bonitas de decoración. Y creo que allí vi alguno, pero no me acuerdo ni el precio ni nada. Así que si me da tiempo, antes de llegarme por Bruno, pues voy a llegarme y os llevaré conmigo. Y ya está. Y a ver si lo encuentro, y quiero ponerlo en color negro y madera, porque le he hecho... Estoy harta de naranja, así que tengo aquí un proyecto para vinilarlo en madera y negro, que se lleva también mucho en las cocinas, y que se quede, lo que tengo naranja se quede en color madera, y lo demás negro lo dejaré. Y este igual, este módulo y este en madera. En madera no, en vinilo tipo madera. Y ya está, por eso es del escurreplato en color negro y madera. Y también quiero estas baldas que están en negro. Esto, no sé si lo he contado o no, esto también forrarlo en maderita para que se quede así como más actual. Además es negro, es súper puerco. Está siempre comido de polvo. Y más con la ventana abierta. En fin, quiero ponerla en más negro, como está ya, pero la baldita, forrarla con este papelito. Y ya está, chicas, mi mini proyecto. Bueno, pues ya está, esto lo dejo aquí en remojo y yo también me voy a la ducha, que también me hace falta ya ducharme. Y aquí me veis con mis zapatillitas nuevas, que me gustan mucho, son súper, súper cómodas. Era como este, pero en negro.
Bueno, chicas, me he venido aquí al coche porque fuera hace un airazo súper desagradable, súper desagradable. Me he comido un descampado que hay aquí lleno de arena. Y por eso me he venido aquí, porque el aire me desagrada, tengo todo el pelo enredado, en fin, ya sabes, cuando hace aire. Y nada, ya he venido también del bazar chino, que en ese bazar chino me encanta, las cosas que hay allí son fantásticas, tiene mucho diseño, pero para hacer un bazar chino, la verdad que son carillas las cosas. En cuanto a los escurridores, pues comentaros que he visto uno en negro, que yo buscaba uno en negro con los pomos en madera, pero me ha resultado extraño que la caja en la que estaba metido ponía que era para 6 piezas y ahí caben 12 platos, 12 no, caben 10 platos, y lo había en negro, he dicho, en blanco y en marrón. El blanco y el marrón, que ponía 10 plazas, 10 platos y demás, costaba 27 con algo, y esta ponía que la capacidad era para 6 plazas, luego yo lo he abierto y es para 10 y cuesta 30, 30 y algo. Así que entre que tenía un rayoncillo y también veía yo que el precio no coincidía con la descripción de la caja, pues no me lo he traído. Voy a esperar a ver si traen más y me lo compro. También me han gustado los organizadores que os he enseñado, que lo venden también en AliExpress, pero a mí en AliExpress últimamente ya no me gusta comprar, por eso, por el tiempo de espera, porque no sabes la calidad de las cosas, por los gastos de envío. Así que me ha parecido muy interesante esos organizadores como de telita, que tiene varios compartimentos, que no son ni caros ni nada. Por ejemplo, para organizar lo que son los sujetadores, que siempre voy a pensar, tengo que comprarme un organizador para los sujetadores, porque me gusta tenerlo así como derechito, y no uno así al lado del otro o encima. He hecho capturas, por eso, para ver la medida, para ver el alto que tiene, porque ya dependiendo de cada cajón que tiene una altura, pues puede quedar bien o no, entrar o no. Y también para las camisetas, también me parece que es un organizador así chulo, así que voy a medir mis cajones y a ver la altura que tienen, a ver si le viene bien o no. Y, o si no, pues comprarlo y asegurarme de que luego lo puedo descambiar y así pues... in situ es mejor.